buenos días, estamos en el stand de Gardner y pueden venir a degustar nuestros productos de la zona, como pueden ser el pan de Olla Pineda, los pollos de anís de La Ermita o el queso de mezcla que tenemos de aquí y también plátanos de la zona. Muchas gracias, igualmente. Buenos días, mi nombre es Desiree y yo soy la informadora turística de Artenara. Aquí actualmente promocionamos pues todos los recursos que tenemos en el pueblito, que como no podía ser de otra manera, es en Cuevita. Tenemos el Museo Casas Cuevas de Artenara, que es súper bonito, con todo mobiliario tradicional de las cuevitas y toda nuestra cultura y patrimonio, que está abierto todos los días de lunes a lunes, de 11:30 a 4:30. Y luego también pues las casitas cuevas, que está súper bien para alojarse, ya sabemos todos, fresquitas en verano y calentitas en invierno con esa temperatura. Y por supuesto, lo patrimonio, lo típico nuestro, que es la losa de barro en la escuelita de Lugarejo y la lanita también en otra escuelita en Las Arvejas. Y por último, que no puede ser menos, la cueva de Risco Caído. Tenemos el centro de interpretación que se puede visitar también todos los días, allí mismo en el casco, donde la gente pues puede aprender un poco de ese patrimonio nuestro, nombrado recientemente Patrimonio Mundial de la UNESCO, con las proyecciones sobre la cueva y en una réplica totalmente original. Así que no se pierdan venir a Artenara, que tenemos cositas y se lo vamos a pasar pipa pipa. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Igualmente. Bueno, como estamos viendo en este stand, nosotros hemos traído una representación de todo lo que es el sector primario de Agaete, con la fruta que habitualmente se cultiva en todo el valle. De referencia es el café, que es uno de los productos estrellas del municipio y uno de los mejores cafés del mundo, catalogado por diferentes catadores de café. Además hemos traído lo que son las guías de senderos de la Villa de Agaete, que tiene un amplio camino recorrido por toda la orografía de Agaete y donde se desarrollan incluso carreras de montaña a lo largo del año. En cuanto a lo que es el aspecto turístico, sí que eso prefiero que mi compañero, por el tema de hoteles y de urbanismo, que él sabrá mucho más de eso, nos pueda dar algunas pinceladas al respecto. Aquí tenemos, si quieres, enfoques por aquí, tenemos imágenes del puerto de las Nieves, de la Ermita, que es un vi, del puerto de Agaete, una imagen en planta que es preciosa. Tenemos aquí Tamadaba y también se ve de fondo el Sao y el Hornillo, que es patrimonio de la humanidad. Tenemos un vídeo con las diferentes zonas de Agaete que puedes visitar y demás. La Rama, cómo no. ¿Cómo vamos a poner un stand del Ayuntamiento de Agaete sin nombrar la Rama? Evidentemente. Y luego por aquí, si se acerca, como dijo mi compañero Gianni, tenemos los productos locales, tenemos el pescado, los cítricos del valle, los aguacates. Y ya por aquí tenemos una referencia a las piscinas naturales, la Iglesia de la Concepción, el Museo La Rama y el Huerto de las Flores. Y de nuevo aquí imágenes del café. Si quieren enfocar por aquí, por favor. Tenemos las naranjas, los limones y los pomelos del valle. Y aquí tenemos una muestra de las diferentes etapas del café. El café cuando se recoge, luego ya sin cascarilla, en grano, tostado y ya molido con el molinillo. Decía que dentro del municipio también tenemos en la zona, la comarca norte, pues hoteles. Dentro de esos hoteles pues tenemos el más grande de toda la zona. Es un hotel que ahora mismo es referencia en toda la zona norte, incluso con respecto al turismo internacional que siempre nos visita. Ahí, como bien decía mi compañero Alberto, están justo debajo las piscinas naturales, que es un atractivo impresionante a la hora de acercar a bañistas a la costa de Agaete. Y bueno, y como bien dijo él, nombrando la Rama, este año, después de 2 años, esperemos que volvamos a tener Rama en Agaete. Y les invito a visitar nuestro municipio. Muchas gracias. Espero que haya la Rama. Lo digo yo. Vale. Nosotros somos concejales del municipio de Agaete. Mi nombre es Kenny Suárez y Alberto Cruz. Pues nada,
Muchas gracias. Esperemos vernos en la rama, si Dios quiere, y ahí disfrutar. Y esperemos que sí. Encerrado como el pájaro. Sí, seguramente sí, si somos responsables y podemos disfrutar de las cosas. Un placer. Igualmente. Igualmente. Buenos días, mi nombre es Miriam y trabajo en la oficina de turismo de Aruca. Un año más nos encontramos en el municipio de Galdar celebrando la Feria Empresarial en Norte. Y bueno, nosotros venimos con el municipio de Aruca representándolo. Bueno, en Aruca pueden encontrar, como muchos saben, pues un centro histórico muy bonito donde se encuentra la iglesia de San Juan Bautista. También podemos visitar la Casa de la Cultura, la fábrica de ron Areuca y el Museo Municipal y también Parque Municipal de Aruca. También el Jardín de la Marquesa, que está situado pues a 1 kilómetro aproximadamente del casco histórico. Y también tenemos una costa pues fantástica con una playa muy bonita, una pequeña playa de arena, que es la playa del Puertillo, y también las piscinas naturales de los Charcones. Así que bueno, les invito a que nos vengan a visitar cualquier día de la semana o un fin de semana, también para que disfruten de una buena gastronomía, tanto en el casco histórico como en la zona de la costa. Buenas, estamos en la Villa de Firgas, un stand del municipio de la Villa de Firgas, donde queremos demostrar nuestros productos más simbólicos, más importantes, como es el gofio de Buen Lugar, que está en el barrio de Buen Lugar de Firgas, que tiene tres tipos de variedad. Tenemos mermeladas y mojos también, entre ellas destacar la mermelada de berro, que es el plato insigne de toda la cocina firguense, el berro, y se está haciendo una mermelada de berro y con, de frutas también. Y también tenemos zumos también que se hacen también en la Villa de Firgas, todo ello. Les invitamos a participar y a visitar nuestro stand y a degustar nuestro gofio. Lo bueno de Firgas también, que Firgas piensa también en todos y tiene una interesante ruta de senderos. Barranco de Azuaje, Montaña de Firgas y demás. Les invitamos a que los hagan y disfruten de un paisaje y de una aventura única. Y las fiestas en San Roque, las fiestas de San Roque son en el mes de agosto. San Roque es un sentimiento para todos los firguenses. Ahí le damos gracias a San Roque por el buen año que hemos tenido, por las cosechas de la tierra, y hay que destacar la traída del palo. La traída del palo, que se celebra antes de la festividad, es también una tradición firguense con personalidad, con nombre, la traída del palo, y nuestra romería el 15 de agosto, en honor a San Roque. Sí, la gastronomía, lo más importante que tenemos, y el plato insigne, como antes decíamos, en la cocina firguense, es el berro. Y como ello, como no, con ello decirles que con los berros se hace el plato
que en todas las cocinas de la isla y en todas las cocinas canarias no puede faltar, el potaje de berro. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Llévame al cielo bajo tu mando. Mire ese bayancha María, mire ese bayancho José, que ya no le hago daño porque no tengo con qué. Que el pechito pan que tenía se lo comió el perenque. Mire ese bayancha María, mire ese bayancho José, que ya no le hago daño porque no tengo con qué. Que el pechito pan que tenía se lo comió el perenque. Primero, ¿sí? Carla Victoria Álamo García y Yumara Castellano Melgar. Hola, buenos días. Aquí estamos en el stand del Ayuntamiento de Santa María de Guía. Estamos exponiendo una serie de productos que tenemos en el municipio, como es los licores de Noelia Cortés, sus mojos, mermeladas, también la ropa típica de Cruci, el queso típico de Guía, los dulces de Antoñita, y también podemos decir que en Guía tenemos el mercado de Guía, que también es muy típico para visitar, sendero. Bien. Las fiestas de Guía, la rama de Santa María de Guía también, la romería. La romería de las Marías. Hola, buenos días, mi nombre es Yumare y aquí estamos en el stand de Moya de la Feria de Norte para traerles un pedacito de nuestra villa. Aquí tenemos diferentes fotos de los diferentes lugares que podemos visitar, por ejemplo el Barranco de Laurel, la Iglesia de Fontanares, los Tilos, el Roque, y también promocionamos productos que son los típicos de nuestra villa. Por ejemplo, tenemos los suspiros y los bizcochos, además de, por ejemplo, que los tenemos por aquí, además de, por ejemplo, nuestras queserías. Bueno, tenemos el sendero de los Tilos también, que es un pequeño sendero circular que se puede hacer en familia también, para conocer nuestra laurisilva, por si les apetece también. Nada, gracias a ustedes. Buenos días desde el municipio de Galta, estamos en el norte. Mi nombre es Rocío Araña, soy de la oficina de turismo de la aldea San Nicolás y le voy a presentar a Yolanda, artesana del municipio. Yo soy artesana de velares, hacer traperas, mantas esperanceras, fajines y lo que apetezca hacer. El telar no tiene fin. Y aquí a mi derecha tenemos a Reyes, artesana también. Yo hago sombreros, en estera, cerones, de venca, a mano y cosido a mano todo. Y tenemos una demostración detrás de nosotros. Tengo aquí los sombreros, ellos por mí. Bueno, decir que un año más el Ayuntamiento de la aldea San Nicolás, pues tenemos el puestito De todos los recursos del municipio, gastronomía, qué se puede hacer o ver en la aldea un fin de semana, dónde puede dormir, las estrellas, puestas de sol que son increíbles desde la playa de la aldea. Así que les animamos a que vengan a la aldea San Nicolás a visitarnos. ¿Y sabes realmente si se van a hacer las fiestas presidenciales este año? Yo no soy política, no puedo contestar a esa pregunta al 100%, pero he oído que sí. He oído que sí. Pues
Tengan ustedes un buen día y disfruten. Y ya lo veremos en la fiesta y en el tiempo. Ojalá. Por supuesto que sí. Si Dios quiere. Ojalá y así sea. Gracias. Esta artesana, mira los sombreros que ha hecho. Hola, yo soy Inés y estoy en el stand de Valle Seco. Estamos promocionando sobre todo la sidra ecológica de manzana reineta de Valle Seco. Esta pertenece a la empresa municipal y estas son otras dos productoras, pero todas han ganado premios en concursos, por ejemplo, en Asturias. Y también tenemos aquí el calendario de caminatas de Valle Seco, que se organizan dos caminatas al mes. Una es en el municipio de Valle Seco y la otra es fuera, en la isla. Aquí tenemos folletos de los productos locales y también el mercado ecológico, que se encuentra en el centro de Valle Seco y donde pueden encontrar al productor de esta sidra, que tiene un gastrobar allí donde la sirven y además hacen carnes asadas y no. Y aquí un poco de información del municipio, de la iglesia y demás. Pues buenos días, mi nombre es Yurena, soy trabajadora del Ayuntamiento de Tejeda y estamos aquí en Gándar, en la Feria de Empresarios. Nosotros estamos aquí para informar un poquito qué es lo que tenemos aquí en Tejeda. Yo creo que mucha gente ya la conoce porque es uno de los pueblos más bonitos de España. Vale, nosotros lo que tenemos aquí son las mieles de Tejeda, son mieles puras. Tenemos también plantas medicinales, que en Tejeda pues, se usan mucho las plantas medicinales, incluso tenemos un museo. Por si lo quieren visitar, es muy bonito, les explica las propiedades de cada planta, cómo se utilizan, el modo de empleo. Aparte también estamos colaborando con Camisetas de la Palma, ¿vale? Todo el dinero que se recaude de las camisetas aquí en la feria pues será directamente para la gente de La Palma. Y nada, los esperamos aquí y que se pasen un ratito bueno este fin de semana. Thank you.
Hola, estamos en el stand del Cabildo Gran Canaria Recicla, dentro de la Feria de Norte que se está celebrando en Galdar estos días, este fin de semana. Y nuestro stand fundamentalmente lo que quiere es orientar a las personas sobre el tema del reciclado y comprobar, pues, a través de algunos juegos y algunos folletos, si la gente está reciclando en los contenedores que corresponden y si conocen el círculo virtuoso que recorre nuestros residuos para luego ser tratados y valorizados en la isla de Gran Canaria. Y bueno, tenemos algunos cuentos infantiles y está, pues, digamos, dirigido a todas las edades. Pues nada, que tengan ustedes un buen día. Bueno, que disfruten. Que disfruten y ahora jugamos aquí a ver qué tal están ustedes con el reciclaje. Nada. Vamos. Igualmente. Juana, ponte la sombrera para coger la cementera. Juana, ponte la sombrera para coger la cementera. No niego mi toque isleña, como en el campo nací. No niego mi patria isleña, mi madre me durmió a mí con canto de malagueña, como en el campo nací. Se me acerca Buenos días, estamos aquí en el kiosco de la Feria Norte, en Galdar, hoy 2 de mayo, un buen día para los madrileños, espero que sea un buen día para todos los canarios. Estamos presentando aquí el kiosco de Salsamora Boutique. Salsamora Boutique es una tiendita y bar que tenemos en el puerto de Las Nieves, justo al lado de la playita, a la entrada para la playa del puerto de Las Nieves. Es, como os he dicho, aparte de una boutique donde tenemos todos estos productos que podéis ver aquí y algunos más, también tenemos, pues, tapas, aperitivos, buenas cervecitas de varias marcas y varios tipos, incluso cervezas artesanas, vinos, productos, la mayoría productos de las islas, de Canarias, vinos de Tenerife, vinos de Fuerteventura. Quesos de aquí, de Galdar, de Gran Canaria, de Guía, de toda la zona. Y bueno, pues eso, también toda nuestra artesanía,
que es una artesanía que conocemos perfectamente su trazabilidad, que se dice hoy en día, que quiere decir pues que sabemos quién es el que hace cada producto que nosotros vendemos, quién es el artesano, de dónde saca el material y cómo lo hace, todo con las manos. Precisamente yo también, aparte de trabajar allí como camarero y atender a la gente con cariño y con amor, pues hago estos instrumentos. Esta parte de aquí son mis instrumentos. Los instrumentos, pues, por ejemplo, el más conocido, el más vendido, es este pito de murga de caña, todo hecho con cañas y con pitones del Valle de Agaete. A eso hay que decirlo, que es mi pueblo adoptivo aquí. Lo único que no es canario soy yo. Y estoy ya haciendo un cursillo para ir amoldándome poco a poco a esta maravillosa tierra y a esta maravillosa gente que es canario. Entonces, por ejemplo, esto pues es muy canario, aunque parezca que no, pero es una murga de carnaval de caña que suena mejor que ninguna de las que hay en el mundo, de plástico o de metal. Y os lo voy a demostrar. Tiene el sistema manos libres también, para así puedes ir con la maraca en una mano, el cubata o la cervecita o el refresco en la otra y pegarte una rama pues maravillosa. También, por ejemplo, esto es una caña raja que cuando llegué aquí pues yo lo conocí en la península como caña rociera, porque las hacen en Andalucía, las usan para el rocío y tal. Y cuando llegué aquí, un hombre mayor, en Teror, en el mercadillo de Teror, me dijo un día, esto lo hacía mi abuelo. Digo, entonces es un instrumento canario, sí, se llama caña rajá. Efectivamente, es una caña rajá. Y suena... como una chácara o como una castañola. ¿Vale? Y bueno, como os digo, también con los pitones de ahí del Valle de Agaete hacemos estos maravillosos güiros. Ahí también, esto es una rama de pitón, un trozo de pitón, por dentro vaciado, con unos palitos que lleva por dentro y un puñado de picón, que llamáis aquí, lo que llamamos gravilla, ¿no? Entonces, suena de esta maravilla. Muy relajante. Es tan relajante que yo cuando los hago y los pruebo, luego me quedo dormido haciéndolo, ¿vale? Y por último también tenemos los didgeridoos, que esto viene, es un instrumento que procede de Australia y que en principio pues está hueco, lleva una boquilla de cera de abeja natural y solamente soplando y haciendo lo que llamamos vulgarmente una pedorreta con los labios, pues suena. Bueno, y hasta aquí, pues, como os digo, nuestros instrumentos y todos nuestros productos de Salsamora Boutique. Que también os podéis mirar en Instagram y en Facebook, que tenemos ahí unas páginas para que podáis ver todos nuestros productos. Muchas gracias a estos señores que me están grabando y un saludo a todo el pueblo de Galdar.
tierra y por ella yo me muero y por ella. Hola, buenos días. Mi nombre es Noelia Cedrés y tengo una empresa pequeñita que se dedica a hacer licores, mojos, mermeladas, todos artesanos. Hoy para esta feria sacamos dos licores de sabores nuevos, como es maracuyá, coco y piña. Entre ellos tenemos chocolate con naranja, chocolate con cereza, chocolate con menta, tenemos plátano, fresa, mora, diversos sabores. De mermeladas tenemos 56 sabores diferentes. Y después tenemos el típico mojo de almendra, mojo de queso. Y bueno, y la representación del queso herreño. Concretamente es del Hierro. El queso herreño, sí, concretamente del Hierro de Valverde. ¿Y la fábrica, donde ustedes lo fabrican, dónde? ¿Aquí en Gran Canaria? O en... Sí, el queso no tiene nada que ver. Lo demás, lo que son los licores, los mojos y las mermeladas, es fabricado aquí en Guía, en Santa María de Guía. Es un producto local. ¿Y zona de Guía? En Santa Cristina. Sí, para sí. Pues nada, esperemos que la gente lo conozca y vaya a tu fábrica a... Concretamente a comprar. Muy bien, degustación. Sí. Bueno, un placer y buen día. Muchas gracias.
flaca mujer de Dios, que te quiero. Buenas tardes, Ciudad de Santos. Tenemos helados artesanales, además queso, panes, bizcochos y dulces. Tenemos queso de cabra, tenemos queso de tuno indio, semicurado y de pimentón. Todos son de cabra y vaca, menos el este, que es de cabra solo. Son de San Mateo. De la provincia de Las Palmas. Sí, son Gran Canaria, sí. Nada, que te fuerte hoy y que lo pueda vender todo. Venga, pues muchas gracias. Buenos días, yo soy Yolanda Arencibia Díaz, soy de Fontanales, soy ganadera y quesera y produzco y elaboro mi propia leche, hago quesos sobre todo artesanos y le estoy dando un toquito especial con semillas y sabores. También tenemos dulce de leche, almogrote e intentamos sobrevivir a las circunstancias que nos lleguen. Dime. Yo estoy en Fontanales, justito antes de llegar al pueblo, en el camino Lomo el Marco número 13. Es, que eso es el caidero, pero de Moya, de Fontanales. Encantada. Ojalá. Muchas gracias. Cuando niño, de joven una asalto. Venimos de la quesería Cortijo de Pavón, somos de los Altos de Guía. Es queso con, de oveja, 100% artesanal, todo hecho a mano con denominación de origen. Y nos pueden encontrar en la quesería y en la bodega que tenemos, en la bodega, que es una tienda que tenemos en Santa María de Guía. Es de oveja trashumante y es 100% artesanal. Y entra dentro también de la denominación de origen de Guía. ¿Algo más? Ah, mira, mi nombre es Joana Mendoza Vega y somos de la cuarta generación de la familia de, del Cortijo de Pavón. Y estos son los quesos que dice ella que son de oveja. Seguimos. Que toda la yo soy Benjamín, propietario de la tienda La Rama en Agaete, y en este caso lo que estoy promocionando en la Feria de Norte son productos de Agaete. Aunque la tienda La Rama ofrece productos de toda la isla, en este caso he traído solamente productos de Agaete, lo que son los quesos de la quesería del Rosario, aceite de lomo valerón, gofres y galletas de Belgrán, el café de la finca Los Castaños, garapiñones de Agaete, de Garapiñarte y jabones de Jacaranda. Eso es en definitiva lo que estamos promocionando de aquí de mi pueblo. Bueno, muchísimas gracias y que tengamos un buen día. Igualmente, muchas gracias y un saludo a todos los. Mi nombre es Daniel, soy de Bodega Jeribilla, soy el productor de este vino.
En este caso hacemos un vino de tuno indio, de plátano, de fresa y de naranja, donde en dicha fermentación obtenemos 9,5 grados de alcohol. Obtenemos el alcohol de los propios azúcares de la fruta. Estamos ubicados en Galdar. Tenemos la bodega, una pequeña bodega en Galdar, lo que no tenemos tienda física. Vendemos así en eventos, tenemos nuestros clientes en tiendas gourmet, en algunos restaurantes aquí de la isla y en hoteles. Muchísimas gracias. Estamos aquí en la feria representando el quesito de Madre el Agua de Valle Seco y estamos contentos, tenemos bastante variedad, esperando que venga bastante gente y que disfruten del producto, lo pueden probar. También hemos traído almogrote de diferentes tipos e invitarles a que vengan a lo largo del día de hoy y mañana, también estamos hasta las 3 de la tarde. 150 niñas, 150, 150, 25 mujeres, 50 tetas, 50 tetas. Y porque te quiero, quieres. Yo la muerte reciba. Sí, porque te quiero, quieres. Yo la muerte reciba. Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en Galdar realizando un evento grande después de la pandemia, mucho tiempo. Hoy hacemos dos paellas, una marinera, como están haciendo un fondo, no ha empezado el fuego todavía, no ha empezado el fondo, donde elaboraremos esta paella para 750 personas, marinera.
y ahí tengo una de carne, que es campesina, también para 750 personas. Hoy usaremos 100 kilos de arroz, 50 kilos de arroz para la de marisco y 50 para la de carne, de los cuales comerán 1.500 personas. El acto de la paella durará aproximado 45 minutos, hacerlo, más 15 minutos de para recepción, control y estabilidad. De los cuales, como ven, esto yo abrazo artesanalmente, no hay nada de gas. Como este caldero, tenemos un caldo, un fumé de pescado y ahí tenemos un fumé hecho de carne. Realmente lo hicimos aquí esta mañana. Y nada, cómo no, agradecer al Ayuntamiento de Galder, me ha invitado, y nosotros venimos de Tenerife, de Los Raleos, precisamente del restaurante de Rana. Mi nombre es Luis, más conocido como Luis Herrera. ¿Cuántos kilos de carne vamos a utilizar? De cerdo tenemos como 80 kilos de pollo y 40 kilos de cerdo que tenemos allá. Y de arroz son 100 kilos de arroz, como dijimos antes, 50 para allá y 50 para aquí. Aquí en la marinera le vamos a añadir después calamares, frutos del mar, langostinos, mejillones, gambas y muchas cosas más del mar. Y arriba solamente pollo, cerdo y un poquito de conejo, arriba, y verduras naturales. Tenemos aquí el fondo. Tenemos el fondo aquí, que esto contiene cebollita, pimiento, ajo, ajo puerro. Y esta es la base principal también de una paella, de una paella. Ahora se la añadimos a la paella de carne, ¿lo ves? Hay que aprovechar el fuego, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ahora otro compañero revolverá toda la paellita para coger saborcito. Y después le echaremos tomate natural y caldo y a continuación el arroz. También podemos hacer lo siguiente, podemos bañar, en vez de antes del caldo, podemos añadir el arroz y lo que hacemos es sofreímos el arroz. También queda muy bien también y a sobre tenemos sabores. Todo depende del tiempo, de lo que la gente quiera comer, el tiempo que tengamos y eso. Después, seguidamente, cuando tengamos el arroz, a la hora de 20, 25 minutos, lo decoraremos todo, pimientos todos en tiritas, guisantes, zanahoria y limones correspondientes. ¿Y es gratis? Es gratis, hoy es gratis, para todo el mundo hoy. ¿Mañana también? Mañana no es gratis, mañana. Hoy todo es gratis. ¿Mañana cómo? Mañana cobramos algo, a ver si cobramos, o el lunes o el martes. Venga, gracias. ¿A usted, joven? Pues nada, un placer que estén ustedes aquí, en Garda, y que disfruten del día. Muchas gracias por su invitación. Ulises Miranda Guerra, concejal de Comunicación, Turismo, Transparencia y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Galda. Bueno, nos encontramos hoy disfrutando de esta espléndida mañana aquí en el recinto de La Quinta, en el casco de Galda, la 20 edición de la Feria Enorte, la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, en el que se dan cita los 11 municipios y también todo el sector comercial y empresarial de la comarca. Un apoyo decidido de las instituciones, de los ayuntamientos, del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, que también se implican para financiar la logística de esta macroferia, que llega en un momento en el que recuperamos la normalidad después de tanto tiempo, en un momento de crisis, y este tipo de celebraciones son un apoyo decidido para todos ellos, ¿no? En estos momentos convulsos, que nos demos aquí cita a 20, 30 mil personas, que conozcamos lo mucho que pueden ofrecer el sector empresarial de la comarca y que compremos también y les apoyemos. De alguna manera es un gran apoyo para todos ellos. Así que yo, pues, desde aquí
como concejal del Ayuntamiento de Galdar, invitarles para que cada año, como digo, esta feria cumple sus 20 años y cada año rota entre los municipios de Galdar y Arucas, pues visitemos y compremos y apoyemos a todos los que emprenden en esta comarca, generan economía, generan tejido productivo. Muchas gracias también a los compañeros que han venido para cubrir esta feria y, como digo, pues invitarles para que conozcan lo mucho que ofrece la comarca norte de Gran Canaria. Bueno, muchísimas gracias, señor concejal, y que nunca la maña tierra. Eso, por supuesto, siempre tenemos que seguir trabajando para apoyar, como decía, a quienes mueven nuestra economía y ahí estaremos, ¿no? Siempre en esa lucha. Un placer y hasta pronto. Gracias a ustedes. Pues nada, como ven, señores, está Ulises, el concejal de aquí del Ayuntamiento de Garda, removiendo la gran paella. La gran paella que se van hoy a comer aquí, en este recinto. Este recinto de Garda, amigo. Pues nada, como ustedes están viendo, señores, ya está, se está haciendo la paella, ya está, se está acercando la gente para disfrutar de dicha paella. Pues nada, que la disfruten, y la verdad que son dos grandes paellas. Nosotros ya lo estamos retirando, dentro de un momentito lo retiramos. Pues nada, seguimos. Esto no es ni un gato ni un tigre. Es un gato, un gato. Esto es un gatazo. Pues nada, que usted disfrute esa misma. ¿En internet o qué? Sí. Bengalí Canaria, en Facebook estamos. ¿Sí? ¿Y no tienes cría de él? Claro, no. Despierta, madre, despierta. Llora un niño. Bueno, tenemos aquí al señor alcalde del municipio de Galdar y también, como no, consejero de presidencia. Alcalde, ¿cómo está viendo el desarrollo de esta feria en esta zona? Pues de verdad que bastante animado. Ayer, con mucha ilusión, después de 2 años sin poder celebrar esta feria, que para nosotros es una feria ya muy consolidada, lleva 20 años celebrándose en el norte de Gran Canaria, pero por cuestión de la pandemia todos sabemos que se suspendió en el año 2020, se retomó en el año 2021 y hemos vuelto, gracias al esfuerzo de la mancomunidad del Cabildo y del Gobierno de Canarias, a volver a traer la feria al norte y en este caso concreto a Galdar. Para nosotros es una ilusión, es la mejor forma de presentar a quienes nos visiten de cualquier punto de la isla y también los turistas que puedan llegar a Gran Canaria, que se den cuenta de la vida que tiene esta ciudad, de la vida que tiene el norte. Aquí hay empresarios que vienen de los 11 ayuntamientos que conforman la mancomunidad, presentando lo mejor que saben hacer, que es luchar día a día por sus empresas. Hay de todos los sectores, como podrán comprobar, hay sector servicio, hay sector de restauración, hay gastronomía, hay productos kilómetro cero, hay gente incluso del sector de la agricultura.
de la ganadería, los mejores quesos, las mejores dulcerías y, como no, una zona también de gastronomía, que creo que ha sido el punto diferente que le hemos dado este año. Hemos separado la parte de empresarios y la parte de gastronomía. Y si pueden comprobar, está completamente lleno. Estamos a la una del mediodía y nunca habíamos visto este volumen un sábado al mediodía con lo que está atrayendo esta feria. Ya ayer, solo les doy una cifra, en 3 horas en la tarde de ayer, traíamos a los sabandeños y a otro grupo más, en 3 horas entraron en este recinto 1.600 personas. Con lo cual, hoy podemos aventurarnos entre hoy y mañana a decir que Galdar va a tener en torno a 20.000 visitantes en este fin de semana, que para nosotros es una cifra muy, muy importante, hay que destacarla. Ahora haremos una gran paella popular, de tal forma que también, pues, que quien quiera venir a disfrutar, pues puede venir sanamente, estar aquí un rato, disfrutar de la música. Hemos hecho un escenario con un recinto cultural, hay actividades para los más pequeños. No hay excusa para no venir a Galdar, no hay excusa para no disfrutar de esta feria en Orte. Y termino agradeciendo Cabildo, Gobierno, Mancomunidad, los 11 ayuntamientos que hayamos arrimado el hombro, porque los empresarios, la mejor manera que tenemos ahora de mostrar que estamos al lado de ellos en una situación tan complicada como la que hemos vivido y la que estamos viviendo aún, porque esta inflación va a afectar a los bolsillos y tenemos que entre todos echarnos una mano y salir y remontar de esta situación económica. Así que bienvenidos a Galdar y a disfrutar de Norte 2022.
Pues nada, amigos, hasta aquí ha sido la Feria del Noroeste aquí en Garda. Esperando que este reportaje se haya cerrado con la paella al fondo. Un saludo y hasta la próxima.